Buenas, 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 gente. Ya estamos acá con el casteo de la final. Estamos con la Eli. Hola, hola, buenas. Nada, gente. Llegamos a la war que todos quieren jugar cuando uno participa en MKU, la gran final. NRB contra Trivial Mothers, los dos mejores equipos de la División 10, así que en el papel era lo mejor que podía pasar. NRB en este caso va con LU, yo diría titularísima. Titularísima. Va con Aegyeon, va con Energy, Luna, Joker, Lobo y Nico. Esa es la LU, igual hay gente que está de sub por si acaso, pero es lo mejor que pueden colocar. Me imagino que Trivial Matters también va a ser exactamente lo mismo. Y sí, efectivamente van con lo mejor de lo mejor Aquí ahí. ambos equipos van con sus mejores cartas, así que aquí ya que la trazada, los ítems acompañan al mejor equipo. Sí, esta war, bueno, al igual que la semifinal del domingo pasado, son el mejor de tres wars, es decir, el equipo que gane dos se lleva el título en este caso. En caso de empate se juega GP de desempate, cuatro carreras, hasta que se produzca el desempate. Si se mantienen empatados, se vuelven a jugar cuatro más hasta que se rompa en algún punto la situación. Parten con GBA, me imagino que le tuvo que haber salido a Trivial Matters. En el caso nuestro, prácticamente todos jugando con Floruga Waluigi. Me imagino que Nico debería ser el único que está con Chikimoto. No, Aegyeon, Aegyeon, y estamos desde la visual de Lobo. Una vez más, mamífero compartiendo su transmisión. Así que, por favor, chiquillos, si hay algún problema en particular con la llamada o con la imagen, eso ya no depende de nosotros. La culpa no es nuestra. Sí, el satélite el que se cae. Lobo de momento con una buena combinación de ítems. Tiene para proteger, si tiene para romper la azul, que de no pasar nada extraño la debería romper. Bien ahí el Nisk. Ahí, Yo. ya. Tal vez se apuró un poquitito con el Sí. plátano, pero si ya estaba tranquilo de que no iba a haber por lo menos U de parte de NRB, se pudo dar el lujo. Un Sí. poquito arriesgado, sí, pero resultó favorable. Sí, creo igual que se apuró un poco. Yo lo dejo un poquito más. Tengo miedo, toreros, están todos activados, pero al parecer no hay rayo. Ay, ¡Ay, no! no, puta madre, weón. Qué manera de regalar Puta, el ¿cómo 1 a la ven? concha de tu ¿Qué manera de madre, weón. venderlo? 3, 4, 5, 9, 10, 12. Qué manera de regalar el 1, Puta. conche tu madre, weón. Ay, Se lo cagó Es que eso fue lo que pasó, se lo cagó el Nis. Hizo el Nis y lo mandó a la cresta. Pero demasiado a la cresta. Es el problema. sí, pero. ¿De 1 a cuánto Ay, fue? ay, ay, Pasó weón, de menos 1 a dos. 4. Sí, pero es Puta. que ese uno hubiera compensado en parte y la Sí. negativa habría sido menos porque igual fue casi un bottom 3 de NRB. Así que no fue tan buen comienzo a decir verdad. Pero dolió. O sea, si la WAR termina de menos de 10 puntos, ese uno perdido puede doler al final. Pero primera Estamos carrera. recién empezando. Sí, no pasa nada, así que. Va a ser un comienzo difícil, eso sí. Va a ser una war cerrada, la war que jugaron en la fase regular, porque si no me equivoco, no estaban en la misma conferencia. Vamos a investigar si es que la página nos lo permite, porque la página de Mario Garcetta han andado un poquito hueveada durante esta semana. Fue victoria de NRB, pero fue una victoria no de mucho. Ya elige. Reloj. Reloj lo habrá escogido DM. Sí, yo estaba Sí, arriba. están todos. Ese comienzo siempre es terrible con el tema de la manecilla.
ese lag de energía que puede ser muy favorable o desfavorable dependiendo de la posición en la que nos encontremos. Yo tengo una intriga. ¿Habrán llegado a acuerdo con respecto a las pistas de DLC? ¿Puedes preguntarles por el WhatsApp? No, estoy cargando el teléfono. No lo tengo. Vamos a hacer o dejamos la pregunta ahí y todos nos vamos a enterar en el mismo momento. No, lo preguntamos al tiro. Sí, de jugarse DLC, ¿cuál escogerá a los chicos de NRB? Tan recién salías del horno, tuvieron que haber entrenado si llegaron al acuerdo. Uy, rápido, salió rápido el rayo. No es tan terrible porque en realidad el 3 de ellos... ¿Fueron dos rayos o uno? No, uno. El tercero quedó sin ítem también, entonces no puede romper así. Tienen un top 2 temporalmente bien bueno. Vi morir a alguien de nosotros. El 3-4 es DTM. La idea es que ojalá traten de subir un poco. Lobo va a cuidar este top. Ahora sí, lo empiezan a rojear como enfermo. ¡Uy, qué buen back! ¡Qué buen back en el papel! Lo malo no tiene... ¡Ay, no! Ya, loco, pero no importa. Carga el Joy. No, no el Joy-Con. Carga el Pro. No alcanza. No alcanza, le roba. Más encima el segundo queda con fuego. No lo mata. No te lo creo. No, es muy buena patente. Es buena para TM. Es muy buena, si es diría que yo. No es del 2 al 7. 1, 6, 8, botón 3. Vamos, gente, no los reconozco. No te escucho, con cariño. No importa, pero es al aire. Ay, está complejo el escenario. Ya, bueno, ahí no tenía mucho que hacer. No voy a decir verdad. Eso porque sale muy alto. No tengo idea. No tengo ni la más remota idea por qué les está saliendo eso. Ah, ya. No se van a jugar pistas del DLC-2. Se supone que... A ver, las pistas salieron el día jueves. En cualquier competencia de Mario Kart Central hay un periodo de gracia de una semana donde no se pueden jugar. Ahora, si dos equipos se enfrentan por una competencia oficial en ese periodo de gracia y ambos están de acuerdo, pueden jugarla. Pero según nuestras fuentes que confirmamos, no van a jugar pistas del DLC-2. Y si alguien por algún motivo la llega a elegir, es una penalización de 20 puntos. Es lo mismo que un repeat. Complejo panorama. Se ponen menos 28. Gracias, Dante. Saludos. Saludos, Smoke. Saludos, Smoke, también. Está complicado, chiquillos. No lo niego. Rajaron. Luego tuvo o mantuvieron el top 2 con Energy mucho tiempo. Y después lo hicieron bolsa al final. Aunque no había mucho que hacer. Si el tercero le da fuego, lo iban a matar tanto segundo, tanto tercero. Metro. Van por el vagueo. Vamos a ver cómo les va. Tienen un menos 28. Una diferencia completamente... Es alcanzable. Sí. Aquí no vamos a decir que NRB está muerto, porque de hecho ningún equipo a esta altura está muerto. No, recién dos carreras. No pasa nada. Están con todo el ataque de Trivial Matters. Estaba al lado de la caja, es lo que habría hecho cualquiera. Ahora luego le sale triple roja, empieza a bajar un poco a... Sí. Y como enfermo empieza a bajar, no, le va a llegar y roja. Le llega. Se la devuelven en parte. Es un poco complicado estimar porque Lobo lamentablemente está alrededor de pura gente de Trivial. Uy, ese tipo con... Uy, uy, uy. No me gusta lo que ya Nico está... Nico tercero. Lo que sí, está como un poquito parecido a la semana pasada, cagándose a rojas a Lobo. Sí.
La semana pasada fue la misma historia. No, y le llega Y una le dio verde de verde. rebote. Pero, weón, están cagando 450 rojas. Luego están en una posición muy Ya, complicada en este se la juega, minuto. se la juega. Se la No. juegan ambos, de hecho. Egiono Lobo mueren por roja, lo más seguro. No sabemos quién es el uno. No, el uno es Pero no es ellos. de ellos. Creo que es dos. 2-4. Aparentemente 2-4. No, dos. Dos, Dos, cinco cinco, al el ocho. 8 y 12. Cinco, seis, siete, ocho. No. 5, 6, 7, 8, 12. Negativa. De poco, pero es negativa al fin y al cabo. Ay, no les pueden robar el 1. Está complicado. No ha salido rayo. Lo que No le ha obviamente es salido a negativo. ellos, ¿no es? Porque si hubo un rayo, o sea, creo que Sí, hay pero energía de claro. ETM. Sí, no le ha salido a NRB y el problema es que no le está saliendo en las pistas que tiene que salir rayo. Está complejo, no está imposible, pero está un comienzo tenso. Electro la escogieron los chicos de NRB, tengo entendido, ¿sí? Ah, estaban en la misma conferencia Trivial Matters y NRB en la temporada regular y NRB ganó las dos. El dato. El antecedente. Sí. Aparentemente, 2, 3, 4 de RNB. No, top 3. ¿A 3? Top 3. Era el Nico, creo. No, 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 el Nico está jugando con Fluruga. Ah, ya. El único que. Y de hecho, Egion también está jugando con Fluruga, que yo pensé que iba a jugar con. La madre, se está comiendo todas las verdes del lago. ¿Viste que ahí está el Se Nico? está comiendo las conchas. ¡Ay! De momento. Puta madre. Está complicado atrás. Pero de momento, sí, hay uno va guiando que Bueno, asumo que tiene que ser. No, no, de hecho. 10-11 son de 10-11, Trivial Matters. me imagino que el 12 tiene que ¿Será Joker? ser Joker. Sí. Denny primero los chicos, porque luego no está usando el boom. No. Ahí lo usó. Uy, le pegó como a creo. Levemente arrancado el top 3. No sé si es bueno o malo considerando. A ver, vemos que están los chicos por lo menos. Está Egeon Egion, Luna. Luna. Me tinca que el 1 es de ellos. Tengo la leve sensación que el 1 es de ellos. Ahí está Joker adelante. Espero que haya sido lag. Yo me hubiera ido por el lado del de Trivial Matters. Para tratar de bajarlo. Porque ¿quién lo sigue? Y ahí puede que lo mate. Uy, qué buena roja esa. No sé si. No, no te lo creo. Bueno, ya, pero pasó. Lo pasó Nico, solamente lo pasa. Ay, ay, ay. 1, 3, 6, 7, 9, 11. Buena, pero de poco. Le devolvieron la anterior. Era mucho mejor, sí. Está teniendo malas, está un poquito a la suerte luego con con las conchas. No es una cuestión solamente con con las rojas. Las verdes también le están quedando un poquito más. Está usando menos retro, eso sí. Se está comiendo. Bueno, que ahí no hay mucho que hacer de todas maneras, pero no está usando tanto el retro como lo suele usar Lobo, por lo menos. Tienen 1-3. Quizás irán. No sé, ya salió reloj.
No van a ir Jairo porque no es un top tan fuerte. Puerto Jungla, quizá. Más jungla. Está difícil. Pero al menos sumaron. Ya, eso es. Le quitaron, ya, aunque haya sido poco, quitaron la racha que estaba teniendo Greg en mate, que está sacando buenas posibilidades. Sí, sí, es una diferencia tan pequeña. Pequeña, entiéndase, porque son menos de 40 puntos. Que mientras vayan sumando positivas, deberían estar bien. Ah, Sorbete. Irá a correr. Joker jugará a rayo. Es una pista que suele elegir bastante Trivial Matters, así que debe ser una pista que corran bien ahí. Están todos con el mismo set, entonces no necesito saber si el traileo es... Es súper confundible. Ahora, lo que sí sabemos es que las Chiquimotos son de ellos. NRB no está jugando con Chiquimoto. Ahí. Pero mató una chiqui, creo. Así que. Debió ser. Mató a alguien de TM. No, sí, todos los nuestros están con. Sí, están todos con. Floruga. Sí, así que todas las chiquis son de ellos. Se lo trae Leo. No sé, ni siquiera fue tanto traerle. Va azul. Oye, era lindo si le hubiera llegado a ese boomerang. Aquí, ahí. Oye, era buena la idea. Matan a Luna. La rematan con boomerang y tiene estrella. Uf. Puede que haya rayo de trigger. No. Pero me sorprende la facilidad con la que llegan. Con la que llegan arriba con. Con potente. Sí. Se matan entre ellos. Y matan no a te Lolo. Lo puedo creer, weón, cómo lo matan así. Si el último es Joker. Uf, qué mala. Mala combi. Sí, porque viene Joker de décimo. No, no podía hacer no, mucho. Era demasiado, la podía cagar más si es que se ponía el 8 loco. Egeon salvando. 1 y del 7 al 11. Va a tener que cambiar estrategia en RB porque definitivamente no. No le está resultando. No. El problema es que no le están saliendo los rayos tampoco cuando se están quedando. Así que tampoco los culpo. Pero está complicado. De hecho, Egeon salvó el honor porque si no habría sido muy mala. Se complica un poco el asunto. Quedan 7 todavía. Están a 38. Un par de pistas buenas ya. NRB no es, sería primera vez que ha estado en una situación así. Por lo tanto, ha estado en situaciones peores. Y las ha dado vuelta, así que... Saludo a todos los que están viendo la transmisión, chiquillos. Pueden ir dejando los saludos. No los vamos a ir viendo, eso sí, mientras estamos haciendo el casteo. Los vamos a ir viendo entre medio. Porque entre medio. Estamos aquí con las 58 pantallas en simultáneo para poder... Para poder llevar esto. Neo Bowser. Pista que la eligen porque... Yo creo que la están jugando pistas que ellos corren mejor. Pero veamos qué tal se les da. Es una pista compleja en el sentido de que pasan esas cosas donde el grupo está tan apretado. Ya en esta Joker no se está quedando. Así que... Por ahora. Van a optar a van correr. Van a ir a correr. Vamos a ver cómo les va. Uy, ese backspam no tengo ni puta idea cómo... No me digan que Nervi se cayó. Ah, no. Va, sí. Por, va por moneda. Luego...
No, 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 ahí está. Se cayó de la... Repita. Bueno, como vieron que Joker se quedó, se queda uno de Trivial Matters, pero el problema es que hay cuatro de NRB abajo. Y ahí están frenándose un poquito. Si Lobo aguanta... No, no hay... No hay rayo de momento. No. Complicado escenario considerando cómo está el... Puede que haya. Puede que haya. Sí, están aguantando. Sí. Puede que haya... Me preocupa. Están aguantando mucho. Me preocupa, eso sí. Me preocupa que estos dos iban tan... Ay, ay, ay. Pues parece que hay rayo de... No, 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 no. No. Amague. Fue amague. Fue amague. Oh, esa bala, weón. No. Ay, casi. No, 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 no. Pero quedaron... No, aparentemente quedaron un poquito más al medio porque en un momento estuvieron muy atrás. Es muy mala. 6 al 9, 12. 9 y 12. Uy, ya pueden ir a rever. Primera mitad de la Wari ya se pierde de 50. Han metido solamente una positiva. Insisto, estas pistas podrían ser mucho peor, pero lo han salvado porque han estado arriba. No le están saliendo los rayos. Siento que igual lo están jugando un poco tarde. No sé. No sé cuál sería el cambio de estrategia. Siento que NRB lo rompen muy rápido cuando están arriba. Y te has dado cuenta que desde la visión de Lobo, cuando ha caído, siempre hay 2, 3 o incluso 4 de NRB abajo. Entonces el problema es que, claro, los que están arriba no pueden aguantar los top porque es imposible. Estáis jugando siempre en desventaja. El tema es que para que bajen a los chicos cuando están adelante es porque les llegan golpes, o sea, también lo están favoreciendo los ítems a Trivial Matters, cosa que no se están pudiendo defender los chicos. Sí, pero aún así siento que no están jugando un poco tarde al tema de... Uy, sale invierno encima. Sí, yo no sé cuál es la estrategia. Ese es el tema, porque veo que Joker se queda, pero el problema es que como impacta mucho la distancia para tratar de sacar rayos, se reduce mucho. Y al final lo que pasa es que Joker los alcanza muy rápido. El problema con eso es que, claro, no pueden entrar rápido arriba. Sí, porque Joker los alcanza, pero tampoco alcanzan a sacar lo suficiente para tratar de recuperarse. Quedan todos de la mitad para atrás. Uh-huh. A ver, de momento... Bueno, las cosas que nunca pasan, el 1 con Prote. Y 2-3 de momento de NRB. Acá va a atajar, le quita la roja, lo que es bueno. Pero espérate. Bueno, por un momento pensé que tenía triple concha. No, triple concha. Porque era buena, era buena. Le llegó. Le llegó. En el mapa se vio. Y va azul. Va azul la noche, tu madre. No, lamentablemente ninguno de los nuestros tiene bocina, así que luego se va a abrir, me imagino. Pasa Energy primero, rayo. Si fue de Trivial Matters, creo que fue malísimo. Luego no sé qué quiso hacer. Y si fue de NRB también fue... No fue bueno porque fue tarde. No sé qué quiso hacer luego ahí. Estaba perfectamente para irse para el doble y se empezó a doblar de una manera extraña. Y ahora Energy queda solo y Trivial Matters se mete todo el resto de Trivial Matters. Sí. Es casi un botón. Ahí no sabemos quién bajaron. Hay hongos por todos lados. Y bajaron a Energy. No conviene. Qué combinación más de mierda le sale a... Y... Ay, ay, ay. 2 6, 7, 9, botón 2. 9. Se le están arrancando.
visto peores Wars. Pero si no meten una positiva en la de ahora, yo diría que prácticamente la Wars es de Trigger Matters. Incluso quedando 5. Está muy complicado el panorama. El problema es que corriendo Trivial Matter está sacando mucho mejor ítem y en los rayos se lo está sacando todo. ¿Quién habrá sacado este rayo? A mí me tinca que fue rayo de Trivial Matter, no fue de NRB, porque si no el timing para el azul fue malísimo. Fue horrible. Sí. Es que fue, creo que rayo malo, si hubiera sido por los dos equipos, o sea, el Trivial Matter hubiera sido malo, pero de NRB hubiera sido peor todavía. O me tinca también otra estimación, otro supuesto, que los dos equipos tenían rayos y que se lo tiraron, lo vieron que lo tenía rayo y lo tiraron. Así como para que ojalá no doyera a nadie. Se me ocurre. Pero está complicado el panorama. Quedan 5 y ya está 68 bajo NRB. Acá claramente van a ir a pelear a sacar rayo. Es un poco de dulce y agradable el tema de ser bagger también. Ay. Porque hay wards donde te pueden salir todas. Está buscando. Y una vez más con roja. Pasó de largo. Sí, porque lo tiró muy encima. Tiene que apurar porque el tercero de ellos, o el cuarto, venía con bocina. Uf, 1-3-4 para Trivial Matters, lo va solo arriba. Aquí yo creo que lo salva directamente. Oh, ay, no. No, punto ciego. Queda Nico solo ahora. El problema, siguen con la bocina. Por lo tanto, si tienen primero? Azul. No, creo que el cuarto. Ay, bueno, odio cuando se mueven así. Para el tramo de pista no es mala la combinación, pero obviamente una bala habría sido mucho mejor. Aunque Lobo ahí evita un poco en parte el desastre y agarra ítem. Agarra justo en el momento preciso de Dan. Uy, uy, uy. Pero... No le dio ni una chance. Rayo de NRB. NRB. Clarísimo, clarísimo. Pero, weón, ¿cómo le da ese ítem de mierda, weón? ¡Qué rabia! ¿Cómo le da blooper, weón? Me estáis cueleando. ¡Un hongo! Y le sale triple roja. Increíble. Oh. 1, 4, 7, 8, 9, 11. Empate. Hay que decir que TM estaba teniendo bastante suerte con los ítems también. No se puede negar que juegan bien, pero si le están saliendo todos los ítems, incluso tirándote rayo en contra, era cuestión de comparar el que iba delante de Lobo le salió hongo y a él le, o sea, perdón, le salió estrella y a Lobo le sale blooper, estando en posiciones intermedias bajas, entonces también está un poquito levemente cargada la está un poco más cargada. Lamentablemente igual también es una desventaja. Se ponen a 4, 68, NRB no mete positiva. Está complicado. No, nada que hacer, Spock. Nada que hacer. O sea, es muy malo. Fue muy mala la combinación. Y de hecho, cuando Luna estaba también tratando de atajar, o sea, el tipo delante de ella tenía estrella y triple roja. Tenía para matar a Aegyon, que creo que lo alcanza a matar. Mata a Luna con Baxfan y a Lobo no lo mata de milagro porque iba con estrella, pero si no también lo hubiera matado. Buena, Larson. Salud tres, Larson. Ya. Un tom grande revive a NRB para las últimas tres. Si no mete una positiva de 20 por lo bajo, se ponen demasiada presión. Se puede todavía, queda el último GP, pero
Está complicado. Tengo miedo. Espero que haya sido nuestro ese. Sí, era nuestro porque las tiró. No, es que tenía miedo, como vi que Trip tenía verde. Tenía miedo de que la verde le pegara a Gionia y a Lobo. Se atrevió. La intentó arreglar. La corrigió. La corrigió. Cachó que no le iba a dar. Ya, se ponen 2-3, lo que es bueno. Hay que matar a este weón. Tírasela. Ah, qué linda, weón. 4 minutos después le llegó la roja, weón. Bala azul, Lobo, atento, no, que no te dejes pasar. Puta, ¿qué te acabo de decir, la concha vieja? ¿Y por qué no se jugó yo? No tengo idea. Se pone top 5 TM. Hizo kamikaze, Gion. Octavo, enano y con un hongo. No sé qué tan bueno fue el rayo. Si me preguntáis a mí, sinceramente. Hay que decirlo. Lobo estando en posición intermedia le ha dado una mierda de ítem. Y las cosas tampoco le están llegando. Ahí le llegó por fin la verde, weón. Tuvo que gastar las 3 verdes para que recién le diera el impacto. Están con boomerang, no me gusta eso. ¿Qué fue eso? ¿Se quedó ahí? No, es que si apretaba se podía caer. No, pero el weón que estaba con estrella que le pegó, como que vi que hasta se había frenado. Uf. 1, 3, del 8 al 11. Menos 4. No sé si NRB host. Sí, NRB host en esta. Está complicado. El rayo fue de NRB, pero no sé si se apuraron mucho. No había. Saludos, Cele. Gracias por estar viendo. Saludos, Cele. Transmisión. No sé qué tanto Docha había en NRB, pero sí vi que Trivial Matter doy yo. Egeon se tiró. A ver, sirvió, sí, quedaron 1-3, pero 8 al 11. Ustedes que están en directo no lo pueden ver, pero acá como tenemos el bot con el que estamos siguiendo los puntajes, si tú veis la distribución, aquí está donde estoy marcando, ¿cachai? El sexto. Si te das cuenta, de aquí para abajo es predominante de NRB. A lo mejor TM no logra siempre los top, pero siempre tiene, del top 6, tiene al menos 3 o 4 posiciones. ¿Dónde fue? ¿Dónde no lo lograron? Irónicamente, en la primera. En la primera, pero sí. Pero si te das cuenta, en todas las demás siempre al menos tienen 3 metidos del top 6, por eso tienen siempre positiva. Matar o morir, tiene que ser una positiva muy buena para llegar con opciones mínimas a las 2 últimas. Si no, esto ya es juego y set para sí. Trivial Matters en la primera. De hecho, se podría decir que es como numéricamente casi como un partido de tenis. No todavía. No, pero me refiero primera guard, primer set. Sí, se puede decir que esto es el mejor de tres. Sí, tiene esa analogía. Y aquí van a apostar a correr y que sea lo que Diosito quiera. Uy, tiene bomba el quinto. Tómate cuidado, Lobo, porque aquí, weón, la va a dejar. ¿Se la van a dejar? Se la comió el Nico. Iba a morir uno de los dos, sí o sí. Pero, ¿cachai? Esa es la cuestión también. No, sí, a Smiley le llegó tarde, o sea, tenía prote. Tenía prote. Bien ahí el Nis Lobo. No, sí, a ese weón le demoran en llegar. Qué complicado tiene. El tercero tiene triple verde y boomerang.
4-5 de NRB. La tiene cantada para Baquer. Tiene que tirarla. Tiene que tirar la bomba. No explotó nunca la weá. Conchito, fue bien tirado de Joker. No tengo nada que decir. Hizo lo que tenía que hacer. Creo que se decidió muy tarde a tirar la verde y como no le resultó, no la tiró nomás. No entiendo qué quiso hacer Lobo, bueno, la podía haber tirado. La podía haber tirado, se demoró mucho en decidir y cuando yo creo que lo decidió ya era muy tarde. No, 3, 5, 8, 9, botón 2. Esto es GG. Se pone 1-0, sí. Trivial Matters. No entiendo qué hizo Lobo, weón. No entiendo por qué no la tiró. Porque más encima, siento que ahí la jugaron mal en el sentido de que Joker, o sea, Egeon y Lobo se podrían haber frenado un poco más y Joker podría haber tratado de matar con la bocina al Smiley. Y no sé por qué se hizo. Y Lobo no entendí por qué se demoró 400 años en tirar la verde para atrás para tratar de adelantar. Más encima que después con eso perdieron posiciones. A lo mejor hubieran quedado 3, 4, 5, pero. Bueno. Nada que hacer. Ya primera war para Trivial Matter, se pone 1-0. Estas war las van a tratar de terminar para hipotéticamente reducir la diferencia, pero ya la war ya fue. Así que ya si NRB quiere salir campeón, necesita ganar la segunda y forzar la tercera. Complicado. Vayan a buscar su almuerzo, almuercen mientras ven estas wars. Sí, la otra war no parte antes de 20 minutos más. Así que. Vamos a ver si para la siguiente war hay cambio en la LU. Aunque si tú me preguntas a mí, no sé quién pondría. ¿Y cuál va a ser la estrategia para abordar? NRB va a jugar con un poco más de presión porque ya tiene que ganar la segunda war. Trivial Matter basta con empatar para ponerlo un poquito más como nervioso. No, de hecho acá si te doy 5. De a poquito van cayendo. Ahí se matan entre ellos. Tienen el top 3 por ahora. Se matan entre. Bueno, Trivial Matter sabe que ya ganó, así que. Uy. Le deja el doble lobo. La creo culpa no es nuestra. Se mete uno, creo. Sí. Se mete. Hizo lo correcto. Se cayó, eso sí. Ay, no. Sin comentario. No tengo idea de quién fue el rayo. ¿Al ojo? No. ¿En RD? Sí. Pero bueno, dale. Gestión atrás. Se lo han hecho. Se los han hecho bolsa a todos los cabros. Eso, tío. Uy, ahí no sé si murieron muchos de NRB o de Trivial Matters, pero 1, 3, 5, 8, 9, 11. Para decorar un poco el resultado. Fue positivo para NRB de poco. Uf. Bueno, vamos a la última. Esto ya para terminar ya la war, porque ya la diferencia ya es irremontable. No hay mucho que decir en realidad de la war.
Creo que si bien NRB siento que en algún momento no la jugó bien, hay que decirlo por otro lado también que Trivial Matters tuvo bastante suerte con los ítems, estando en los top a favor y en contra incluso, porque se los rompía muy rápido a NRB, no porque trazara mal, sino porque simplemente no tenía nada que hacer si a ti te dan hongos versus triple algo. Entonces, ahí no estuvo tanto del lado de los chiquillos la War. Además también en el intento de los juegos de rayo, siento Se han dado que tarde, creo, se ¿no? han dado tarde, Trivial Matter le ganó prácticamente todas las puncias de rayo y bueno, también nosotros estamos con el veremos, no sabemos de quién fueron los rayos. En varias pistas yo Sí. vi. Y hubo varios rayos mal tirados, entonces. Pero como te digo, a mí me tinca, por ejemplo, el de Animal, me tinca que fue eso, que los dos equipos tenían el rayo y fue el que lo tiraron así para cagar, tratar de cagarse al otro. Es lo que se me ocurre, porque fue muy malo para los dos, po. Bueno, terminamos con Dunas, esta la eligió Trivial Matters, de no sé cómo no le pegó ese Backspam, y luego lleva tres cajas sin favorito. De hecho, creo que en Sí, de hecho el. creo que lo único que pescó fue la primera y estoy casi segura que le pegó de accidente a algunos de los chiquillos. Sí. Ahí. Uy, dejó la cagada azul. No sé cómo no le quitó la protección ni cómo no lo mató. Bendito lag, que a veces lo puteamos tanto. Pensé que había sido una bomba. Sí, y yo también lo sentí como bomba. Me están hueveando. Sí, hable. Lo buscó. Tiene que ser uno de NRB y uno de Trivial Matters que está, los que están muy abajo. Uy, qué buen Backspam. ¿Fue de los compañeros? No sé. Pero de quién haya sido fue muy bueno. Fue bueno. ¿De quién habrá sido ese? Tiene 20 que fue de Trivial. No, 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 le va a llegar al de. Increíble, weón. Esas weas son las que me pasan a Increíble, mí. ¿cómo? ¡No, no! ¡No! No, Ay, pero pasó. fue total. No, pero fue voto. Top 2, 6, 9, 10, 12. Positiva, Empate. no, positiva de 2. Ah, positiva. Bueno. Nada que hacer, muchachos. Se pone 1-0 Trivial Matters. La tabla final lo dice todo, pero insisto, siento que fue una war que no es que Trivial Matter lo haya pasado por encima. No juegan mal, pero siento que aquí El factor ítem, el factor ítem sí. fue demasiado cargado para Trivial Matters. Si tienes los ítems, te mejora mucho. Gente, volvemos en 15 minutos para la segunda war. Así que vamos y volvemos. Vamos a estar desde las 3 de la tarde, vamos a aprender directo. Así que para que ahí estén atentos. Vamos, volvemos. Gracias por ver. Bye. Bye.